del campo en los últimos tres cuartos haber generado alguna ocasión un poquito más clara. Hemos tenido alguna, pero poco bagaje, creo que para lo que nosotros necesitamos para ganar un partido. Y bueno, y al final una jugada también un poco desafortunada, el gol nuestro en propia puerta, pues ha sido lo que ha hecho que el marcador se pudiera ir para un lado o para otro, ¿no? Porque el resto del partido creo que ha sido muy competido y muy igualado, ¿no? Paco, quizás ha sido un guión parecido en el primer tiempo y en el segundo, ¿no? El equipo no sale mal en el primer tramo de partido, pero con el paso de los minutos se ha ido diluyendo, ¿no? Quizás le ha faltado un poquito de mordiente en el tramo final de partido al equipo. No, lo que pasa es que tenemos un rival delante. Vosotros creéis que jugamos solos, ¿no? Jugamos con un rival delante, un rival que aprieta muy bien, un rival que físicamente es muy fuerte, un rival que si se pone por delante en el marcador es complicado. Y el equipo lo ha intentado. Es verdad que no hemos creado las ocasiones que habitualmente creamos, pero bueno, también eso es virtud del contrario, no solo defectos nuestros, ¿no? El equipo ha salido con una buena mentalidad en la segunda parte. Sabíamos que tan importante era intentar marcar como que no nos marcaran el segundo. Al final, bueno, pues hemos arriesgado todo lo que teníamos, hemos puesto línea de tres, hemos metido muchos más atacantes, pero aún así es verdad que no hemos generado, salvo algún remate de cabeza de Manucho, alguna cosita que hemos tenido por ahí, no hemos generado por lo menos todas las ocasiones que yo creo que debemos exigirnos generar para poder ganar partidos. Nosotros no somos un equipo que generando dos ocasiones de gol vayamos a ganar, ¿no? Entonces nuestros números en ese aspecto tienen que ser mucho mejores, a lo mejor de lo que han sido hoy, sobre todo en cuanto a tiros a puerta y en cuanto a ocasiones, ¿no? Pero también el Eibar ha hecho mucho porque eso no ocurriera, ¿no? Paco, en directo para Carrusel, ha dado la sensación de que el Eibar ha hecho que se sintieran muy incómodos con esa presión tan encima del Rayo, sobre todo en la primera parte. Bueno, pues es que el Eibar es bueno en eso, apretando y presionando, ¿no? E incluso pues, con esa presión nosotros hemos intentado jugar siempre al fútbol y creo que en algunos momentos lo hemos hecho con gran calidad, ¿no? En un campo que, bueno, que también es pequeñito, un campo que se ha levantado más de lo que yo esperaba y eso a la hora de que circulara el balón era un problema. Pero es verdad que el Eibar es un equipo que físicamente aprieta bien, presiona bien, pero bueno, nosotros aún así hemos intentado de no perder nuestra idea y de hacerlo como lo queremos hacer desde el primer minuto hasta el final. Creo que hoy el problema no ha estado ahí, ha estado un poco en que bueno, no hemos podido generar más ocasiones de gol, o no hemos podido aprovechar las pocas que hemos tenido, con lo cual creo que ahí, bueno, pues a lo mejor si el Eibar no hubiera marcado esa jugada, el partido al menos hubiera acabado en empate, ¿no? Porque ha sido una cosa muy, muy igualada en todos los aspectos, ¿no? Paco, quizá lo más destacable sea la vuelta de Pablo Hernández al equipo. Sí, bueno, toda eso es una buena noticia, ¿no? Hay muchas cosas destacables, aunque se pierda, siempre los entrenadores tenemos que sacar conclusiones positivas, cosas que arreglar, pero conclusiones positivas. Y la vuelta de Pablo, indudablemente, pues es una buena noticia para nosotros, ¿no? Es una posibilidad más que se nos abre ahí. Está claro que él todavía, para ponerse al ritmo del resto, tiene que pasar todavía alguna semana más, pero está claro que tenerlo de vuelta para nosotros tiene que ser un jugador importante y bueno, vamos a intentar administrando sus minutos hasta que creamos que está en un estado óptimo para que pueda empezar a jugar de inicio. Hola Paco, ¿cómo has visto a Eibar y qué diferencias ves de este equipo con respecto al de la pasada temporada? Bueno, lo he visto en la línea que lleva, si es un equipo que si está donde está es porque está haciendo bien las cosas, tiene muy claro cuál es su fútbol, sobre todo en la zona de iniciación, es un equipo que, bueno, que no corre riesgo, que intenta jugar juego directo, sabe muy bien jugar a eso. Pero es un equipo que lo basa todo, sobre todo, y su composición de la plantilla está basada en un gran nivel físico, ¿no? Todos los jugadores son grandes, son fuertes, son rápidos, es decir, está hecho, indudablemente, para la forma de jugar que quiere el Eibar, ¿no? En ese aspecto, pues, no sé, que diferencia con respecto al año pasado, sobre todo por el cambio de jugadores, ¿no? Pero yo creo, me imagino, que la idea más o menos sigue siendo la misma y que no se ha cambiado demasiado de un año a otro. Indudablemente, hay dos entrenadores distintos y hay cosas que pueden cambiar, pero más allá de las caras nuevas, recuerdo el partido o partidos que le vi a Eibar el año pasado y esa intensidad, esa presión, esa fortaleza física, creo que son muy parecidas, ¿no? Paco, buenas tardes. La afición del Rayo nunca falla, en Ipurúa tampoco. No, nunca hemos tenido quejas ni nunca la vamos a tener. Gente que se ha pegado un madrugón de la leche, que se ha metido 6 o 7 horas en autobús para venir a vernos. Espero que por lo menos hayan valorado que hemos trabajado y que a pesar de haber perdido lo hemos intentado, entre otras cosas porque queríamos que ellos se llevaran también la satisfacción y agradecerles por supuesto su cariño, su apoyo y su calor en un sitio tan lejano, y siempre ver camiseta del Rayo para nosotros es una buena noticia y es un orgullo, ¿no? Y una motivación. Gracias.